Buenas noches, amigos y amigas, es para nosotros un verdadero placer estar esta noche aquí poniendo nuestro granito de arena en este primer Foro Búzios 2016. Es para nosotros un placer hacerlo en este maravilloso auditorio y el placer es mayor teniéndolos ustedes, que al fin y al cabo son a quienes queremos invitarles en este pequeño paseo musical por unas islas que forman esta pequeña pero gran nación que se llama Canarias. Una Canaria que, según cuenta la mitología, arribó el monje irlandés San Brandán en busca del paraíso. Y parece ser que lo encontró en una isla que se llamaba Don Truada y que a partir de entonces pasó a llamarse la isla de San Borondón. Ese viaje musical desde las frías costas de Irlanda hasta las cálidas playas canarias es lo que nosotros les ofrecemos ahora en este De Imagine Mundi. Thank you.
Una de las representaciones culturales más antiguas que tenemos en Canarias son los ranchos de ánimas. El objetivo de los ranchos de ánimas era mantener de alguna manera el culto piadoso por los fallecidos. Iban por los campos, iban por las calles cantando y recaudando dinero para pagar a la iglesia las misas de los difuntos. Esta es nuestra visión folk de un rancho de ánimas.
Bueno, nuestra relación con Awime viene de lejos, ¿eh? Porque hace aproximadamente, bueno, no sé, 13, 14 años, así tuvimos la suerte de poder conocer personalmente a don Francisco Trajano, el poeta, con la intención de pedirle un par de cancioncillas de su amplio poemario. Y fue así que nos dejó Agüita de Amor y nos dejó Mujer de las Tirajanas. Tuvimos la oportunidad de grabar esos temas y estuvimos agradecidos en ese momento y seguimos agradecidos hoy en día. Pero esta relación con Agüime viene desde mucho, mucho más atrás, aproximadamente 24 años, así, porque fue en aquel entonces cuando tuvimos la oportunidad también de conocer a otro vecino de Agüime, que le llaman Chano, y aquí lo conoce todo el mundo como Chano el de Sisita, supongo que lo conocerán la mayoría de la gente de aquí de Agüime. Chano el Rubio, también. Bueno, pues el empeño de este hombre y la ilusión que en su momento le puso fue el germen de este largo y hermoso camino que durante 25 años hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Y bueno, estando en su pueblo y estando el presente, entendíamos que era una buena oportunidad para dedicarle esta canción de su paisano Francisco Trajano. Y también de alguna manera nosotros que le sirva de agradecimiento por todo este tiempo que nos ha hecho pasar gracias a su empeño y su ilusión. Para Chano, de Paco Trajano, Agüita de Amor. Sazón a la gente buena, agüita de amor, que llueva y le dé color a la tierra buena. Que el sol de tu amor avive mis venas y me dé calor hasta que me muera. Será mejor que a un muerto te quiera y escuche tu voz en mi noche eterna. Agüita de amor, que llueva y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y le dé color a la tierra buena. Porque no perezca nunca nuestro amor, haré reflorezca siempre esta canción. Yo a mi puerto y a mi lecho atado, eran mi hueso que siempre te he amado. Agüita de amor, que llueva y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y le dé color a la tierra buena. Serena y preñe los senos de la tierra buena. Dice el lirio amor, mi amor, el anciano y el buen galletón, el lindo guayabo. Dice el lirio amor, mi amor, la azucena y amor, el cardón y amor, la palmera. Dice el nido amor, mi amor, la colmena y amor, la canción y amor, el poema. Agüita de amor, que llueva y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y le dé color.
de color a la tierra buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé color a la tierra buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé color a la tierra buena. Agüita de amor. Basada en un acontecimiento histórico que tuvo lugar en nuestra tierra hace muy poco, que mantuvo en vilo al pueblo herreño y que a los que lo vivimos desde fuera, desde otras islas, de alguna manera nos maravilló. Basada en el baile del santo herreño, el volcán de las calmas. Thank you.
Decían del guerrero Gomero Autacuperche que estaba bendecido por las manos de los dioses. Decían eso porque no había batalla en la que participara de la que no saliera airoso. Después de acabar con la vida de Hernán Peraza en las cuevas de Guajedún, Autacuperche y sus fieles, barranco abajo, se dirigen bajo las órdenes del anciano Upalupa hacia donde se encontraba la torre del conde Beatriz de Bobadilla, con la intención de asaltar. La batalla fue cruenta de muchas horas, pero llegó el momento en el que cae Autacuperche herido de muerte. Es entonces cuando los gomeros, desconcertados, huyen hacia los bosques y hacia las montañas. Acaba así la rebelión de los gomeros. Comienza así la leyenda de Autacuperche.
Muchas gracias. Nos acompaña esta noche los amigos del grupo Tagensa, un colectivo empeñado en recuperar sonidos, ritmos y darlos a conocer, difundirlos y trabajar a su manera por poniendo su granito de arena en esta construcción nacional de Canarias. Un fuerte aplauso, por favor, porque para nosotros es un placer que estén nosotros acompañándonos esta noche para Tagensa. Y nos vamos a Tenerife, Ucanca. Hace aproximadamente algo más de 500 años, arriba en Ancipe, en la fortaleza, cuando los guerreros salían a la batalla, los hombres, desde las cuevas, desde los graneros, se asomaban los niños, los ancianos, las mujeres, y gritaban: ¡Ay, tu Catalá!
Satanás. Hagan como valiente. Ese grito de ánimo se dejó de oír en Ancite un 29 de abril de 1483, cuando Fernando Buenalteno, el converso, entregó a la corona de Castilla el pueblo canario. 5 siglos más tarde, voces parlamentarias solicitan urgentemente el traslado de los supuestos restos de Fernando Buenalteno desde la laguna a su isla natal, Gran Canaria. Esas mismas voces parlamentarias, desde hace mucho tiempo, le niegan el pan y la sal a aquella familia de represaliados por el franquismo, cuyos muertos yacen aún todavía en muchas fosas comunes aquí en Canarias. Para esta familia, hay tu catanaja. Thank you.
Bueno, y en estos momentos de crisis siempre habrá algún inteligente que tenga la solución para todo. Seguidillas del inteligente. Inteligente, 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 dime qué debo hacer, abre mis ojos, que si no me los abres llueve y me mojo, llueve y me mojo. Llueve y me mojo, llueve y me mojo, llueve y me mojo, gracias a tus ideas el mundo avanza. Y mientras yo trabajo, tú descansas, ay, tú descansas. Ay, tú descansas, ay, tú descansas. Ay, tú descansas para poder pensar, hay que estar descansado. Y tener un puntito despabilado, despabilado. Que siempre da sin que nadie la pida, y es con lo que te gana muy bien la vida, muy bien la vida. Muchas gracias, amigos. Vámonos despidiendo. Ha sido un verdadero placer estar esta noche aquí con ustedes. Adelante el Foro Tamaimo, adelante con más encuentros por la cultura y por nuestra identidad. Muchas gracias, fue un placer. Sorondongo del Mar. El sorondongo, mondongo del mar, que salga mi niña, que venga a bailar. El sorondongo, mondongo del mar, que salga mi niña, que venga a bailar. Nuestros mares mueren y el agua es la vida, cada día que pasa más grande es la herida. Nuestros mares mueren y el agua es la vida, cada día que pasa más grande es la herida. El sorondongo, mondongo del mar, que salga mi niña, que venga a bailar. El sorondongo.
come al pequeño, los mares peligran, peligran los sueños, como el pez grande, se come al pequeño, los mares peligran, peligran los sueños. Sal, sueños de concha, sueños de coral, sueños de espuma, sueños de sal, sueños de concha, sueños de coral. Una canción, mi sueño es Canarias, mi gran ilusión. Ilusión del niño que juega en la arena, de nadar contigo bajo luna llena. Blanco y amarillo, y las siete estrellas que le dan el brillo. En un mar azul, blanco y amarillo, y las siete estrellas que le dan el brillo. En un mar azul, blanco y amarillo, y las siete estrellas que le dan el brillo. En un mar azul, blanco y amarillo, y las siete estrellas que le dan el brillo. ¡Viva Canaria! ¡Viva Canaria! Un placer. Buenas noches. Salen del morro y van pa' La Habana, cinco navíos y una tartana, y arriba, arriba, y arriba iremos, que na llegando descansaremos. Tu legartía y yo perenquén, si tú estás gorda, yo estoy también. Apa la apa, paloma mía, apa la apa, que viene el día. Y arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Apa la apa, paloma mía, apa la apa, que viene el día. Salen del morro y van para La Habana, cinco navíos y una tartana, y arriba, arriba, y arriba iremos, que na llegando descansaremos. Tú legartía y yo perenquén, si tú estás gorda yo estoy también. Apa la apa, paloma mía, apa la apa, que viene el día. Y arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Apa la apa, paloma mía, apa la apa, que viene el día. ¡Eh!
río por la playa, con zapatillas de oro que estallan. Tú por la playa, yo por la arena, con zapatillas de oro que suenan. Y arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Apala, apa, paloma mía, apala, apa, que viene el día. Gracias, Uribe, hasta siempre. De costumbres y tradiciones de la isla de la Gomera, los ranchos de pasto de Tinajo, Lanzarote, en
María Dolores García Martín y, como le dije, un extensísimo currículum como autor e investigador. Asimismo, ha publicado cuantiosos artículos en revistas científicas especializadas, tratando en gran número de ellos temas de la cultura tradicional canaria, a la vez que ha participado en múltiples programas de radio y televisión. Es un acérrimo defensor de todo lo que tiene que ver con la recuperación de diversas manifestaciones de la cultura tradicional canaria, como el baño de las cabras en el mar, matar la culebra, el baile de las libreas de Buenavista del Norte. También ha organizado un gran número de eventos culturales, muestras, homenajes, jornadas, recitales folclóricos, exposiciones fotográficas, etnográficas, ferias de artesanía, etc., casi todos ellos relacionados con la cultura tradicional canaria. Quienes lo conocen dicen que él, en él se aunan bonomía y capacidad de trabajo en cantidades ingentes. En definitiva, como decimos los canarios, todo un puntal para Canarias. Por toda una vida dedicada a rescatar y transmitir nuestro legado, el patrimonio cultural de nuestros ancestros, la Fundación Canaria Tamaimos concede el primer premio Tamaimos de la defensa, a la defensa de la cultura y identidad canaria a don Manuel Lorenzo Pérez. Desde hace un montón de años, desde hace unos cuantos años.
desde hace 44 años, yo a ellos les aporté buenamente lo que sabía, y ellos a nosotros nos enseñaron un montón de cosas. Los muchachos y muchachas entrañables, a los cuales les dimos clase a lo largo del tiempo. En segundo lugar, nuestro agradecimiento a los maestros de la tierra, maestros y maestras de la tierra, naturales de todas las islas del archipiélago. Y aquí en Gran Canaria me vienen a la memoria el recuerdo de Panchito, el alfarero de la Atalaya de Santa Brígida, que conocimos en su casa cueva, y cuando fue a participar hace un montón de años en el primer congreso de alfarería popular celebrado en el municipio de La Guancha. También conocimos a la gran persona don Miguel Calderín Sánchez, que fue ranchero mayor del rancho de Ánimas del Barcequillo, una tradición impresionante, una auténtica joya cultural que tenemos que procurar. Don Juan Vera Enrique, de Telde, y también de Telde, Cristovita el Bailador, doña Antonia, doña Carmen, etcétera, etcétera. Un montón de maestros y maestras de la tierra que han sido para nosotros seres imprescindibles. Todo lo que llevamos a la investigación, en cierta medida, en un 99% se lo debemos a ellos. En tercer lugar, los componentes mover de un colectivo que había en el Valle del colectivo cultural Valle de Tauro, con los que trabajamos un montón de años y con quienes recuperamos una tradición ancestral que se remonta a los tiempos más antiguos de la historia de Canarias. Me refiero al baño de las cabras en el mar. Y luego la ayuda fundamental de los componentes del grupo folclórico de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, creado en el año 1981, cumplimos en mayo 35 años, y los miembros del Aula Cultural de Etnografía, que fue fundada en el año 1995. Con ello hemos intervenido y hemos organizado un montón de eventos culturales. También con los componentes del grupo folclórico y del aula, editamos 7 números de la revista Teñique, dedicada a la cultura tradicional canaria, y se dejó de sacar por falta de apoyo, como ha ocurrido con tantas cosas. También editamos 4 estudios etnomusicales. Estudio etnomusical quiere decir disco, grabación musical, acompañada de un folleto, de un libreto o de un libro, porque sacar un disco es relativamente fácil. Se reúnen 4 o 5 tocadores y cantadores y cada semana sacan un disco. Pero también es conveniente explicarle a nuestro pueblo el contenido del disco, porque ese disco va a ir dirigido a un pueblo, a unas personas a las que la historia ha condenado a ser ignorantes de su propia realidad. Eso quiere decir que cada vez que se saca un disco, es conveniente acompañarlo de un libro, de un libreto, explicando cuál es el contenido de ese disco, ¿no? Y también relacionar cuál es la información que tiene que ver con cada uno de los géneros folclóricos que aparecen en el disco. Esos 4 estudios etnomusicales que son auténticas joyas y que están relacionadas con la música tradicional, no son recreaciones, no son fusiones, porque cuando los antropólogos extranjeros vienen aquí, las recreaciones y las fusiones le importan bastante poco. Van buscando lo auténtico, lo tradicional. Esos 4 estudios musicales tienen por título, Toques Antiguos y Festivos de Canarias 1, que fue publicado en el año 1991, Toques Antiguos y Festivos de Canarias 2, 1993, Olor a Tierra, 1995, y el folclore maldito de las Islas Canarias, una obra ingente, 42 temas, acompañado de un libro que tiene 170 páginas. Ese trabajo, el folclore maldito de las Islas Canarias, donde se recoge lo más, bueno, lo que va contra el poder, lo más perseguido, lo maldito,
es un trabajo también bastante considerable. Y luego, con los componentes del grupo folclórico y de la aula de etnografía, recuperamos, sacamos del baúl de los recuerdos tradiciones que estaban olvidadas, que estaban perdidas, y que nosotros sacamos a la luz gracias a la ayuda de esas personas, muchas veces analfabetas, pero auténticos catedráticos en lo que hacen y en lo que saben, que somos los maestros y maestras de la tierra. Algunas de esas tradiciones que nosotros recuperamos son los toques de flauta de los pastores homeros, la tradición impresionante de matar a la culebra que fue traída de Cuba por nuestros abuelos y bisabuelos. Lo recuperamos en el año 1997 y un año después, en el año 1998, pues sacamos a la luz y volvimos a representar el baile de las libreras del lugar de Buenavista del Norte. También otra joya cultural. Cada año en Tenerife se celebra un encuentro de librea y precisamente este año, en mayo, va a tener lugar en el pueblo de Buenavista. Porque en Buenavista hay cuatro librerías punteras, que son las de Tegueste, la de Valleguerra, la del Palmar y la de Buenavista del Norte. Hemos dedicado gran parte de nuestra vida a investigar, estudiar y difundir a la cultura tradicional canaria, a nuestra cultura tradicional canaria. Y si recordamos lo que es la cultura tradicional canaria, muestra una gran riqueza y variedad, con una enorme cantidad de manifestaciones, algunas milenarias, manifestaciones de tipo económico, gastronómicas, artesanales, festivas, lúdicas, folclórico-musicales, literarias, etcétera, etcétera. Y poniendo el ejemplo del folclore musical, que es posiblemente el apartado más vital de la cultura tradicional canaria, decir, y eso lo sabe poca gente, que el folclore musical canario es uno de los folclores más ricos del mundo, y que no es únicamente isas, morillas y malagueñas. Hay más de 100 géneros folclóricos, más de 200, más de 300, si tenemos en cuenta sus variantes y también los temas del folclore infantil. Y esos 100, 200, 300 géneros folclóricos podemos encuadrarlo en las tres etapas características del folclore musical canario: la etapa del folclore de tambor, la etapa del folclore de cuerda y la etapa del folclore de migración. La cultura tradicional es la que más nos identifica y diferencia como pueblo. Y lo más importante es el legado que nosotros hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Qué bonito, ¿no? Pero a pesar de todo eso, también hay que decir que la cultura tradicional canaria, el legado de nuestros papaitos y de nuestros abuelos, constituye la parcela más olvidada, más despreciada y más marginada del acervo cultural canario. Eso también es verdad. Y hay una alternativa, y lo digo aquí delante de los políticos, porque eso yo lo he repetido 200 veces en todos los foros, cada vez que he tenido oportunidad, la gran alternativa, la gran posibilidad para la cultura tradicional canaria, el folclore, etcétera, etcétera, es meterla de lleno en todos los centros educativos. En todos los centros educativos, desde la educación infantil hasta la universidad, en todas las escuelas, y también llevar a todas las escuelas una asignatura que podría tener el nombre de la cultura tradicional canaria, y en cada sitio tener en cuenta lo propio y luego abrirnos a otros municipios, a otras islas, a otros lugares del mundo. Me he encontrado aquí con gente magnífica. Había estado en Gran Canaria 200 veces, pero nunca había estado aquí en Agüímen, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado todo lo que he visto, ¿no? y también la inquietud del grupo Tamaimo por el quehacer que está llevando a cabo. Cuando me hablaron de Tamaimo, yo pensé que había una zona en Gran Canaria que se llamaba Tamaimo, porque Tamaimo es un pueblo de la isla de Tenerife, un barrio perteneciente a Santiago del Teide. Y me dijeron que no, que esa gran persona que se llamó Alfonso García Ramos, en su novela Guat, habla de un grupo humano, los Tamaimos. Y nombro aquí a Alfonso García Ramos, que fue director de Tenerife por la Tarde, porque fue un ejemplo de nobleza, de compromiso y también de libertad,
que siempre es conveniente tener en cuenta la nobleza, el compromiso y la libertad para seguir haciendo grande, para seguir haciendo más grande a un paisito pequeño como es Canarias. Muchas gracias. Doy gracias a Tamaimo por la idea, la que nos ilusiona y esperanza, pues los hermosos retos que nos lanza dan ganas de seguir en la pelea, para que nuestra tierra siempre sea la dueña y la gestora de sus sueños. Son más que necesarios los empeños como este que nos llevan a juntarnos para de alguna forma percatarnos de que no somos pocos ni pequeños. Yahuime es el sitio de la cita, garante del hermoso encuentro este, guardián de ese latido del sureste que en tantos corazones hoy palpita. Tamaimo en Ahuime nos invita como si fuera el druida del conjuro a derramar la luz sobre el oscuro, a colocar las almas todas juntas, a contestar respuestas con preguntas y así retroceder hacia el futuro. En esta noche.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esos cariñosos aplausos, por convidarnos a estar con ustedes, a los amigos de Tamaimo, al Cabildo, al Ayuntamiento, a todos los que han tenido que ver con esta cita. Y la verdad que es un inmenso placer para quienes estamos ahora sobre el escenario compartir una velada en la que, además de todas esas hermosuras que se han proyectado y todas esas necesarias actividades para este fin de semana, se honra a don Manuel Lorenzo Pereira, que volvemos a felicitar ahora en prosa. Muchas felicidades, don Manuel, por ese más que merecido premio. Desde la Vega de Tetir, con el timple, don Domingo Rodríguez, el Colorado. De la Montañeta de Arucas, a la guitarra, don Javier Serpa. De Mogán, don Pedro Manuel Afonso, prodigiosa voz. Y de la Escuela del Lomo de Artenara, no de cualquier sitio, un servidor de ustedes, Yeray Rodríguez. Muchas gracias. Sobra sol y viento, busca bajo la tierra combustible. Yo vivo en un país apetecible para las extranjeras inversiones, donde hay quien vive de las subvenciones sin haber dado nunca un paso al frente, y donde para ser el presidente no tienes que ganar las elecciones. Yo vivo en un país desubicado que vive en un rectángulo que viaja y que según los mapas sube o baja o está en el continente equivocado. Yo vivo en un país que han destrozado a algunos que se creen con el derecho, los que por él se dan golpes de pecho porque en el pecho llevan la cartera, y mientras su país se desespera, están como los guirres al acecho. Yo vivo en un país que han dividido echando a pelear a los hermanos con hoyos de argumentos que son vanos y algunos, por desgracia, se han creído. Yo vivo en un país que han escindido haciendo un homenaje a sus deslices algunos ignorantes infelices, por no decir fanáticos y brutos, que ven la diferencia de los frutos y no que son las mismas, las raíces. Yo vivo en un país desparramado por diferentes partes del planeta que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Yo vivo en un país acomplejado que ni siquiera sabe hacerse el fuerte, que cree que ha de dar gracias por su suerte, y al que los que le esconden la fortuna le dan por himno una canción de cuna, quizá para que nunca se despierte. Una silla bonita hoy. Yo creo que ese señor hoy, en lugar de un timplista, parece un oficinista sin silla ni ordenador, sin mesa ni ordenador. ¿Te gustó, verdad? Mira, mira. Bueno, están contentos los muchachos que están, ¿eh? Va todo sobre ruedas casi, ¿no? A ver, no. Vamos a pedirle a Domingo que a través del timple nos lleve nuestros sentidos de paseo, y que el timple sea el protagonista de la pieza que viene ahora. A donde usted quiera, Domingo. Convierte el timple, convierte timple y guitarra en tambor y chácara, a ver qué pasa. ¿Qué te parece la idea? ¿Qué les apetece escuchar? ¿Tienen algo de...? Le voy a dar tres opciones: Canarias, Venezuela, Paraguay. Yo, digo. Tiene un combo ahí. Pablo Campana.
Ganó Paraguay. Domingo el Colorado, Javier Serpa. Thank you.
público. Solo y no vino Geray. Eso quiere decir que no sabemos lo que vamos a hacer, Pedro. A mí me mandaron para adentro y dile, dile un tema. Yo qué sé, pues ya que ustedes fueron para Paraguay, me llevo para Fuerteventura, que me quede más cerca. Eso no es otra cosa que una responsabilidad, pero llevo mucho tiempo escuchando que la gente quiere decir, y una gran parte de la gente quiere decir cosas, por ejemplo, como que se posiciona contra esta ley que llaman del suelo, pero deberían llamar del cemento, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que esté fervorosamente a favor de esa ley, por casualidad? Porque seguramente no será esta la canción que más le guste del concierto. Y en el fondo, aunque parezca exagerado, creo que el debate al que vuelven a enfrentarnos es el debate
entre cemento y libertad. La libertad de ver el horizonte y la libertad de entender que no podemos aplastar las islas bajo la corrupción de alguno. Así que si quieren cantar conmigo el coro, dice, contra la ley del suelo, nuestra dignidad. No queremos cemento, sino libertad. Peraza caía sobre la tierra palmera, una pedrada certera cegaba su biografía, el suceso inspiraría un texto ya legendario a un fiel correligionario que lloró su defunción sembrando una maldición sobre el paisaje canario, sembrando una maldición sobre el paisaje canario. Contra la ley del suelo, nuestra dignidad. No queremos cemento, sino libertad. Contra la ley del suelo, nuestra dignidad. No queremos cemento, sino libertad. Aquel conquistador, quien le escribió las endechas, muerto, muerto aquel conquistador, quien le escribió las endechas, pretendió ver satisfechas las ansias de su dolor y deseó lo peor, pesares aterradores, volcanes devastadores y en el colmo de los males que bajo arenales quedarán todas las flores, que bajo los arenales quedarán todas las flores. Contra la ley del suelo, nuestra, lo cogí despistado, vamos a cantarla toda, a ver. Contra la ley del suelo, nuestra, no queremos cemento, sino. Contra la ley del suelo, nuestra, no queremos cemento, esa es. Maldición, estaba libre Canarias, cuando aquella maldición, estaba libre Canarias de bancos, de inmobiliarias y de su especulación, aún no estaban los que son causantes de este pesar que acaban de acrecentar con la brutal ley del suelo que tiene el único anhelo devolvernos un solar, que tiene el único anhelo devolvernos un solar. Contra la ley del suelo, nuestra dignidad. No queremos cemento, sino libertad. Contra la ley del suelo, nuestra dignidad. No queremos cemento, sino libertad. Nos llenaron de cemento, con corrupción y torpeza nos llenaron de cemento y vinieron
con el cuento de que esa es nuestra riqueza, la inenarrable belleza que Natura nos regala. Taparán con pico y pala porque aquella maldición hace años que es el guión de esta película mala. Hace años que es el guión de esta película mala. Contra la ley del suelo nuestra, no queremos cemento sino. Contra la ley del suelo nuestra, no queremos cemento. La ley del suelo está hecha contra los sueños canarios. La ley del suelo está hecha contra los sueños canarios. Por eso los empresarios la aplauden con la derecha, con la rodilla maltrecha. Veré a muchos de esta grey que si aprueban esta ley, desde la entallada horchilla, ¿dónde pondrán la rodilla para saludar al rey? ¿Dónde pondrán la rodilla para saludar al rey? Contra la ley del suelo nuestra, no queremos cemento sino libertad. Contra la ley del suelo nuestra dignidad, no queremos cemento sino libertad. Contra la ley del suelo nuestra dignidad, no queremos cemento sino libertad. Contra la ley del suelo nuestra dignidad, no queremos cemento sino libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Luz de sala, por favor, si puede ser, para ver la sala. Muchas gracias. Ah, que estaban ahí. Yo los estaba oyendo, pero no los veía. Muchísimas gracias por esos cariñosos aplausos y gracias por dejarnos ser felices junto a ustedes con esta espontaneidad de nuestras parrandas y nuestras fiestas, que son así, ¿verdad? Vamos entremezclando lo que el corazón nos va diciendo en cada momento. Y seguro que alguno de ustedes tiene alguna frase o alguna idea que le quieren poner ahora al verseador para que el verseador les haga la décima en el punto cubano. ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? ¿A favor o en contra? Yo te la canto si quieres, pero mira esta que le hice hace unos años a Tindaya. Dice, ya no abunda en el celaje majorero el guirre que durante décadas fue parte esencial del paisaje, pero el de corbata y traje que rapiña nuestro suelo sigue levantando el vuelo. De esos quedan unos cuantos, y sobre Tindaya hay tantos que no dejan ver el cielo. ¿Qué más? Espero que no me nombren todos los casos de especulación, porque si no, no salimos de aquí más, ¿no? A ver, ¿quién tiene una frase por ahí, una idea? De uno en uno, por favor. Pues tú te das una idea, ¿eh? ¿Te das un airillo tú? Ah, de Orama. Orama, los americanos pronuncian la T un poquito rara. Mi primo es Obama. Orama, Obama. Ahí le dicen allá el Colorado. De hecho, Domingo tiene un estado a nombre de él allá. Y un no, cañón también. ¿El cañón lo tienes allá o lo tienes aquí? El cañón lo tengo aquí, pero allá también tengo un cañón. Allá más grande que aquí, el gran cañón del Colorado. Allá. Aquí es un cañoncillo. Oh, mira, se va a asfixiar, Javier. A ver, ¿a qué le cantamos? Vale, ¿qué más? A Donald Trump. ¿Cómo, cómo? A una pardela. Sí, sí, yo le canto una pardela. Bastante que me canten ellas a mí. Una pardela, a Donald Trump, mira tú. ¿Qué tipo de... El referéndum de Sahara, una pardela, Donald Trump. Tindaya ya la dije antes, pero... ¿Qué más? ¿Cómo?
a las mujeres. Ya otra vez. O a las mujeres a Donald Trump, las dos cosas son incompatibles. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que con ese listado de palabras? Vamos a ver lo que sale. Tenemos Tindaya, que aunque lo nombré, lo volveré a nombrar. Donald Trump, una pardela, referéndum Sáhara y a las mujeres. Cinco cosas. Vamos a ver qué pasa. Aunque las esconden en guantes, se ve su depredación. Muchos en Canarias son los casos en que se halla. Perfila y dice: dejen tranquila la montaña de Tindaya. Y ahora voy a juntar dos ideas en este verso. Es un muy curioso esfuerzo y debo pensar veloz. Voy a ir de la frase en pos, dejando una extraña estela. Mi petición se revela. Ojalá en una ocasión se extinguiera Donald Trump en lugar de una pardela. Saharaui no rima, tienen una losa encima que aprietan distintas manos. Pero somos sus hermanos y eso nunca cambiará. Y ese referéndum ya. Que en esta multitud hay un femenino alud que nos quita los abrojos, y aunque el hombre tenga antojos de coger otro camino, que vea lo femenino que tiene frente a sus ojos. Muchas gracias, muchas gracias. No se me quedó ninguno, creo.
Si un día has de robar, roba bastante. Pero no por comer, por avaricia, que ya vendrá en tu ayuda la justicia que sabe distinguir al buen mandante. Si un día has de robar, sé cooperante con otros como tú, que es lo que toca. Que así si la justicia te convoca, podrás tener un as bajo la manga. Pedir que la fianza sea una ganga, a cambio de no abrir nunca la boca. Si vas a construir ilegalmente, procura hacer hoteles o mansiones, porque por dos o tres habitaciones la ley irá por ti implacablemente. Si vas a delinquir, hazte influyente, procura ser pez grande entre los chicos, porque si no te harán la vida añicos y te encarcelarán sueños y penas, pues son para los pobres las condenas y los indultos son para los ricos. Si vas a declarar la independencia y cobras comisiones ilegales, tendrás muchos problemas judiciales. Mejor que disimules inocencia. Tu patria, cuando no tienes decencia, es la de los fiscales paraísos. La patria de esa tonga de chorizos, que al fin y al cabo son de tu calaña, que roban mientras gritan ¡Viva España! Y esconden el dinero en bancos suizos. Si un día pones rumbo a otros países, procura ser turista adinerado. No salgas como un pobre refugiado, huyendo de una guerra que maldice. Cuando eres pobre no hay tierra que pise que no quiera borrar todas tus huellas. Hipócritas fronteras como aquellas por las que diariamente cruzan armas, pero que encienden todas las alarmas cuando quieren cruzar los que huyen de ellas. Vamos a llamar a Pedro Manuel. Creo que el momento es propicio para que Pedro Manuel, con su prodigiosa voz, nos regale unas malagueñas. Thank you.
Yo tenía la intención de dedicarle a don Manuel Lorenzo Pereira estas décimas que voy a recitar ahora y que compuse en su momento para hablar de la figura del maestro, del profesor. Tengo la suerte de ser docente también y siempre he tenido, además de que he tenido la fortuna de dedicarme a esta profesión, he tenido admiración constante por esta profesión, sobre todo por los maestros que dan a los jóvenes la principal herramienta cuando nos enseñan a leer y escribir, ¿no? Ese es el regalo más grande que le dan. Y don Manuel Lorenzo Pereira lleva muchos años enseñando y enseñando a maestros, ¿verdad? Y se me ocurre compartir con usted estas décimas que dicen: aunque me ver en verseador, debo decir orgulloso que también tengo el hermoso oficio de profesor. Es esta noble labor luz para este tiempo oscuro y exige paso seguro para que no tropecemos, porque en las manos tenemos a los dueños del futuro. Pero nunca podrá ser un profesor ejemplar el que debiendo enseñar no está dispuesto a aprender. Debe en su diario quehacer también lograr diarias gestas, tener a tiempo y dispuestas todas las palabras juntas y enseñar a hacer preguntas más que ofrecer las respuestas. Tiene una doble misión, casi un acto de heroísmo que gobierne por ti mismo, pensamiento y corazón. El que ama esta profesión no querrá que se le acabe, hace tuyo lo que sabe, lo mejor de ti despierta y en vez de abrirte la puerta, te ayuda a buscar la llave. Pero en este tiempo nuestro, pocos oficios sagrados están tan vilipendiados como este de ser maestro. Hay un presente siniestro que nos quiere desahuciar y es normal vilipendiar al que las mentes enciende, porque un pueblo, cuando aprende, no es tan fácil de engañar. Muchas gracias. Bien aprendido este Geray. Oye, me sorprende, qué bonito eso. Yo no sé lo que he escuchado y eso que estamos haciendo. Oye, aquí también se le da el timbre. Se le da el timbre al muchacho también. He hecho una seguidilla, Colorado. Por Lanzarote. Aquí vengo a cantar.
Bueno, y reiterando los agradecimientos, el esfuerzo que ha hecho la Fundación Canales de Maimo, todos sus miembros, todas las personas que han puesto lo mejor de sí para que esto sea realidad, las instituciones, vamos a pedir para el cierre dos versos que podamos utilizar como cierre de una folía que yo le voy a dictar a Pedro al oído para que él cante. Siempre decimos que es el momento emocionante para los dos, que tratamos de que sea emocionante para ustedes también, y que no hacemos otra cosa que repetir sobre un escenario lo que sucedía cotidianamente, a veces en parrandas o fiestas, cuando uno cantaba bien y se le acababan los versos, que siempre aparecía por ahí quien lo ayudaba. ¿Quién tiene por ahí una frase, una idea que podamos utilizar para una folía? Superluna. ¿Estaba ahí afuera? ¿Eh? ¿Sí? Y las lapas de la mano. Y las de la mano. Y las lapas. Me alegro porque hasta eso, ahora no eso es para el ácido úrico. No nos habían puesto nada comestible y en el caso mío es curioso. Y las lapas de la mar, la superluna y como dijeron de la... La lluvia estrella. Lluvia estrella, ese era un programa de televisión. La gente se daba vuelta y se vestía. Yo llevo cantando toda la noche y nadie ha tocado el botón rojo. Pues, no se han dado vuelta. Tanto mirados para acá ya de todas maneras. A ver, las lapas las ponemos primero. Sí, de entrante. Sí, de entrante. Para abrir boca. No, ya me trajiste la boca agua, me voy a ahogar. Y las lapas de la mar, ¿vale? Y la luna, y la superluna. ¿Vale? La luna, las estrellas. Las estrellas las ponemos en algún sitio, ¿vale? Y el portal de Belén, que ahora mismo ya lo sé. El portal de Belén. De acuerdo. ¿Cómo? Claro, después lo difícil es poner las piezas. Vamos a empezar con las lapas, vamos a terminar con la luna. Eso es lo único que les puedo decir. Folía, maestro. Las dos seguidas. Superluna.
Muchísimas gracias también a todo el equipo de sonido, al amigo Pedro Che y a todo el personal. Un fuerte aplauso para ellos. Los primeros que llegan y los últimos que se van siempre. Gracias.